El uso de la miel en cocina es habitual, salsa, dulce, pero las colmenas dan otros productos que pueden ser utilizados en cocina. Si queréis conocerlo, seguidme que lo vamos a ver. Vengo recorriendo toda Andalucía un poquito ahí, viendo miel y viendo, mira cómo estoy, me ha picado una vez, fue antes de ayer, en Granada. Entonces estamos viendo, es verdad, el uso de la miel en muchos sitios, en muchos ámbitos, en salud, ¿vale? Entonces en la cocina es verdad que estamos acostumbrados a utilizar la miel para los dulces, ¿no? Entonces, no sé, como aquí en Prado del Rey, que tenéis tanta miel, ¿qué usáis? ¿Para qué la usáis? Aquí hemos hecho un canelón de jabalí, que lo envolvemos en la pasta brick, lo freímos y después le hemos hecho una crema de boletus. En la pasta de una especie de, veo que es una especie de bechamel, sí, o algo así, y ahí le has incorporado la miel. Ahí le añadimos miel. ¿Y la salsita la has hecho con una salsa de boletus? Un sofritito de cebolla, patata cocida. Es para como una parmentier de boletus. Ay, ¿vale? Sí. Una parmentier de boletus a la que le has añadido también miel. Sí, exactamente. Bueno, aparte de este plato tenemos uno frío, que es un tartar de tomate. Bueno, esto lo tengo que probar, ¿no? A ver qué tal, ¿no? Pues tú una, yo otra. Venga. Bueno, al muchacho le damos una, ¿no? Ahí tengo aquí el bolsillo de Doraemon. ¿Vamos al lío? Venga. Yo voy a... Ahí, los tres a la vez, perfecto. Uy. Te ha gustado hasta a ti, ¿eh? Oye, qué bueno. Bueno, Dani, este año en nuestra Feria de Apicultura aquí en Prado del Rey hemos tenido un producto que ha sido estrella. Ha tenido mucha demanda y ha sido helado con polen fresco. Bueno, pues vamos a probar ese helado, ¿no? Venga. Yo quiero probarlo ya, vamos. Está riquísimo. No. ¿Te va a gustar? Ay, Mari Carmen, muchas gracias. ¿Cómo estás? Qué bonito. Oye, qué bueno. Sí. Lo probamos, ¿no? Y brindamos por el polen. Vamos a probarlo. Sí. Prueba tú primero. ¿Yo primero? Sí, sí, sí. Hombre, claro. ¿Qué verdad estás contando? Mucho que hago y no como mucho. Tiene un sabor muy, 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 muy característico. Entonces, incluso el helado, aunque sea suave, la textura terrosa que tiene, se nota, ¿eh? Oye, yo podría estar aquí comiendo. Yo también. Vamos visitando muchas zonas y nos damos cuenta que esa biodiversidad que tenemos en Andalucía quizás hace que tengamos una de las mejores mieles, digamos, Europa, seguro. Del mundo. Las mieles andaluzas son las más cotizadas por los pasteleros centroeuropeos, anglosajones, también norteamericanos. Está en las mejores mesas, en los mejores restaurantes del mundo. Cari, vamos a ver, cuéntame qué tengo aquí. ¿Esto qué es? Porque yo estoy preocupado, digo, ¿qué sacamos? ¿Qué hacemos con la miel? ¿Pestiños? Pestiño. Pero es lo que hace la gente, pestiño, torrilla. Exactamente. Tú haces algo más, ¿no? Sí, se puede hacer muchas cosas. ¿Esto qué es? Esa es la base de la pizza que tenemos aquí, que lleva polen y miel. ¿Y todo lleva miel? Este pan nuestro sí lleva miel. Lleva harina, polen y miel también. Qué bueno. ¿Esto qué es? Mostaza y miel. Ah, claro, que tan famosa, tan famosa. Para la ensalada y para todo lo que tú quieras con bilani. Claro, claro, que no tenemos que comprarla hecha. Nada. Y aquí, y me tengo una hamburguesa, yo digo una hamburguesa porque... La hamburguesita vegetal, porque lleva también el pan con polen y miel. ¿Y hacéis vosotros los molletes? Se hace aquí y todo elaborado aquí. ¿Todo artesano? Exactamente. Qué bueno, pues entonces, Cari, me estás dejando un poquito como flipado, ¿no? Como, ¿no? No, con ganas de comer algo, porque claro, estamos acostumbrados que la miel la usemos solo en los dulces y estamos viendo que tenemos masa de pizza, tenemos pan, tenemos el mollete, tenemos otro tipo de cosas que se elabora. Yo lo puedo probar, ¿no? Hombre, qué menos, ¿no? Soy sensible al gluten, pero esto lleva poco, ¿no? Es muy poco y además está muy bien trabajado, que se le ha ido hasta la fuerza. Se le ha ido la fuerza, ¿no? Esto ahí abocadito, ¿no? Vamos a brindar. ¿Brindamos con esto? Venga, sí. Porque comamos muchas veces. Oh. Y brindar con el zumo natural que tenemos. ¡Hombre! ¿Esto qué es? Con espinaca, miel y polen. Lleva espinaca, miel y polen.
hay muchas más cosas que hacemos con miel. Carito, por la mañana. Esto es, esto es a toda hora. Por la mañana y esto cae. Esto es revitalizante. Espinaca, miel y polen. Pues, ahora sí vamos a brindar con esto. Venga, brindemos. Porque vengáis muchas veces. Por la miel. Bueno, por las abejas. Exactamente. Por la reina madre. Por la ahí. Polen.